situación que se está viviendo es crítica. ¿Cuál es tu opinión? Pues mira, es una digna resistencia. Creo que la gente está harta y a esto se deben los más de 140 puntos de manifestación. Aquí no hay acarreados, aquí no hay gente con la cara tapada, aquí hay ciudadanía digna que está respondiendo a un llamado desde los 48 cantones porque la gente está harta. Algo, tu opinión de cómo se hubiera resuelto esto de una manera favorable. Destituyendo a la fiscal general. El artículo 251 de la Constitución Política de la República dice que puede destituir el presidente a la fiscal. Y él se resiste a hacerlo. ¿Por qué? No sabemos, pero él es el que la mantiene en el puesto y el que mantiene esta crisis que estamos viviendo. Aldo, últimamente en estos días hemos estado viendo cómo ya están interviniendo las fuerzas de seguridad pública, como los antimotines, y en el puente del Incienso hubo presencia militar. ¿Cuál es tu opinión? No debería de haber. Las manifestaciones han habido infiltrados, a toda luz que se ve. Entonces, esto debe de resolverse por medio del diálogo. Y lo que tiene que hacer el presidente es destituir sí o sí a María Consuelo Porras. ¿Cuál es el panorama que tú vislumbras? Las manifestaciones pacíficas continúan. Yo creo que la salida debe de ser la destitución. ¿Qué se vislumbra? No lo sé. Porque la gente todos los días hay más puntos de manifestación pacífica y con eso te está diciendo la gente que está harta y que el presidente debe sí o sí destituir a la fiscal general. En este momento, el mensaje que tú le envías a la sociedad guatemalteca en general. Bueno, primero agradecer a los millones de guatemaltecos que están resistiendo. Es evidente el descontento nacional y esto debe de continuar de manera pacífica. No a la confrontación, no olvidar que el personal uniformado también es explotado y no a la confrontación. Muchas gracias, Aldo, muy amable. Bueno, estas fueron las palabras del diputado Aldo Dávila, quien está acá en esta manifestación. Aquí podemos ver cómo es el... Vamos a entonar en conjunto todos con nuestra voz. Los golpistas caerán, los golpistas caerán. Bueno, aquí también vemos a comunidades representadas por sus líderes. En este caso vemos al Comité Campesino del Antiplano, CSDA. Aquí vemos a su líder, el coordinador Marcelo. Marcelo Sabú, bienvenido a nuestro medio de comunicación. Vemos que ustedes han estado permanentemente en esta lucha que ha dado el pueblo de Guatemala. Sí, hoy estamos en el noveno día de paro nacional, la cual seguimos motivados para alcanzar la renuncia de corrupto Consuelo Porras, Rafael Puchiche, Cintia Monterroso, también el juez Orellana. El pueblo cada día está agarrando más fuerza a pesar de toda la criminalización que quiere dictar
Yamatey, principalmente por los desalojos. Hoy en día se vivieron 4 intentos de desalojo, la cual la población ha resistido. La población no se va a mover mientras los corruptos no renuncien. El pueblo se va a levantar cuando al día esos 4 personas, esos 4 corruptos renuncien y alcanzar la libertad de nuestro país. Queremos garantizar el futuro de nuestros hijos y nietos. Marcelo, sobre el ejército ya salió a las calles. Supuestamente va como en auxilio de la Policía Nacional Civil. Bueno, la gente ya salió a la calle, está claro de la lucha que hay que seguir. También las autoridades indígenas también siguen con más fuerza de seguir luchando. Hoy, por ejemplo, hoy aquí, en frente de Gerona, se aumentaron más el número de comunidades indígenas que llegaron, hermanos, hermanas de San Marcos, de diferentes municipios de Sololá, y así en otros departamentos han sumado y también han sumado más en la calle, como en las Verapaces, por ejemplo, en Livingston, la gente se ha sumado más. Y hoy, ante toda la criminalización que quiere implementar Yamatey, hoy las autoridades indígenas presentaron un amparo para resguardar la seguridad de todos los del pueblo guatemalteco que está manifestando. Y pues ahí la Corte de Constitucionalidad dio con lugar el amparo para que la población indígena y campesina, mestizos y ladinos, tengamos el derecho de seguir manifestando. Gracias, muy amable. Me vine arriba de un camión, de la, no, una camioneta. No, a las 12 lo vi allá. Nuestra fuerza. Por nuestra democracia. Y este mundo que de acá, lejos, nos vamos a echar y decimos que sí se puede. ¡Sí se puede! Las mascotas vinieron a manifestar el día de hoy. No habrá negociación ni diálogo si estos corruptos no renuncian. No habrá negociación ni diálogo si estos corruptos no renuncian. Por eso, a nuestros líderes y especialmente a nuestra alcaldesa de Santa Lucía Patrón, para decirles que aquí estamos. ¡Sí se puede, compañero! ¡Sí se puede!
a veces el cansancio. Bueno, desde el oficio ahorita me volvió a comentar, pero fue sin ninguna intención. De nuestros hijos y de nuestros niños están en riesgo. Hoy se pronuncia el pueblo guatemalteco ante estas atrocidades. Bueno, continuamos. Que sí, oye, se quebró la pantalla, pero bueno. El pueblo despertó. El pueblo siempre despertó. Hay algún margen de riesgo. Estamos a 10 días de conmemorar nuevamente un aniversario más de la revolución de 1944. Y esa lucha ya se logró. Escuchen esto. Hago un llamado a la Policía Nacional Civil. Hago un llamado a esos policías que también son explotados. A esos policías que también en sus comisarías cobran los colchonetas y cobran sopas de tres que salen diario porque no le dan lo suficiente para que puedan laborar. Ellos también son pueblo, pero son explotados. El pueblo uniformado también es explotado. Solicitamos que se unan al pueblo. No reprimas al pueblo, porque vos también sos pueblo. No golpees a tu gente, porque vos en uniforme sos pueblo igual que nosotros. ¡Únanse al pueblo que clama por justicia! Desde 1954, cuando Juan José Arévalo fue exiliado al extranjero, el pueblo viene padeciendo hambre. Muchos dicen, ya son nuevas leyes de bloqueo, tenemos hambre. Sigamos aguantando hambre. Muchos dicen, ¿hasta cuándo se va a acabar esta lucha? Pues va a llegar el 1 de noviembre y no vamos a comer fiambre. Va a llegar la Navidad y el Año Nuevo, no vamos a comer tamales de carne. Pero es mejor no comerlo a comer mierda toda la vida. ¡Pueblo guatemalteco! Porque como decía el cantante.
si algo no nos van a quitar, si algo no nos van a agrediar, es nuestra voz. Y es momento de alzar la voz para luchar por una Guatemala mejor. Pero también vengo a nombre de la Universidad San Carlos de Guatemala, de donde soy rector. Necesita, estamos aquí pero andamos de civiles. Estamos aquí representando al pueblo, porque ustedes nos pagan nuestros estudios y tenemos que devolverle al pueblo lo mucho que nos ha dado. Estamos transmitiendo en vivo y en directo para comunicar noticias Guatemala. Sobre defender el derecho de los pueblos, porque venimos a... Javier Ramírez informando desde el Ministerio Público. Señora, ¿cómo le va? ¿Cómo está la situación en el interior de la República, señora alcaldesa? Muy buenas noches a todos los que nos visualizan. Pues está graníticamente como una mazorca. La gente espera el resultado que tienen que renunciar los cuatro. Pese a las amenazas del presidente, del ministro de Gobernación, la gente no se va a mover porque ellos lo han demandado y están exigiendo que deben renunciar los cuatro. No nos amedrenta las amenazas y estamos en pie de lucha, porque nuestra lucha es legítima y sobre todo es pacífica. La presencia de elementos del ejército de Guatemala en las calles, ¿qué opinión le merece? No nos sorprende. Todos los gobiernos han hecho para amenazar a la población, para intimidar, pero el ejército, ese no es su trabajo. Queremos también exigirle al presidente que haga las cosas correctamente, porque el presidente, porque el ejército, su trabajo es otro, es cuidar el territorio nacional y no tiene que estar saliendo a las calles. En este caso, el mensaje en su idioma materno a todos los que están allá bloqueando carreteras. Chicharra, chihuahua.
es Costa Sur. Entonces cada vez le catat hanan que chawe que nekikishir tekip tan que pemas, aún así con decretar esta decepción le una nekikiyate pecha, porque o cantidad o que con ojet le namit chakuna le nekokta que familiares y chaconche diputado o algún cargo, pero con ojet le catat hanan y cocamik pataclepe. Así que ánimo guachalal, en cashier te iba a la catache catate y catat cojutola, nataca chquetacle, chaojan tajanak para el 44, chapatac pataco, antes de junio, por eso chicamos maestro de María Chinchilla y catech antiufar el 20 de octubre. Entonces, oj catech un semana canom de plano cacacto que han desesperado, pero en cashier te iba a la catatnan. Así que quiñapan lo pisí que chalak chajunam kanak ta okip ta yaka chukap shibiskip maltio chile no tata pisí. Gracias, señora alcaldesa, muy amable. Y gracias también a esas 121 personas que vieron esta entrevista y que están pendientes del desarrollo de lo que aquí pueda acontecer. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, aquí también presencia de las autoridades indígenas ancestrales. Estén haciendo uso de la libertad de expresión, por favor hagan silencio, escuchen, porque el discurso es lo más fundamental para contrarrestar el ataque de los corruptos. Si ellos se organizan, si ellos de alguna manera orquestan un ataque contra la ciudadanía, debemos arreciar el discurso, pero con esto no se escucha. Hasta allá atrás estoy seguro que no me escuchan por esa música ahorita que está sonando. Esto va de alguna manera 8 o 9 de la noche, va a parar este micrófono y le podemos dar el espacio a la música en ese momento, en la madrugada, pero es importante que todos escuchen y que le bajemos a la bubucela. Por favor, se lo pido con todo el respeto y espero no ofender a nadie. El otro tema es de la basura. La basura, los voluntarios ya estamos cansados de estar barriendo la calle en la madrugada. Esa es una manifestación que debe prevalecer. Bueno, vamos a una breve pausa. Recuerde usted que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Ministerio Público, desde la ciudad de Guatemala, para comunicar Noticias Guatemala, informó Javier Ramírez. Gracias a todas esas personas que están pendientes de lo que aquí acontezca. Si hay mucho frío, peleense con Dios, porque él es el dueño de Dios.